Muy buenas tardes. A esta hora, con el auspicio de la Alcaldía de Santiago de Cali, entre otras instituciones de salud, se realiza la conferencia internacional Los Caminos de la Salud, Innovación. Innovación en salud. Nos acompaña en ese punto de información el doctor Sergio Prada. Él es el subdirector de investigación e innovación de la Fundación Valle del Lili. Bienvenido a Voces de Occidente, doctor, y cuéntenos cómo estamos en materia de innovación tecnológica en lo que tiene que ver con la salud. Muy buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que en la ciudad tenemos innovación tecnológica muy importante, pero esa innovación debemos entenderla de dos maneras. Hay innovación en términos de equipos y, digamos, formas de hacer las cosas basadas en tecnología muy importantes. Nuestra clínica, la Fundación Valle del Lili, es una clínica de alta complejidad donde hay muy buenas quirófanos, etcétera. Pero realmente lo que nos convoca hoy es hablar de innovación en términos de procesos, es hablar de innovación en términos de nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es de lo que se trata este foro hoy. Vamos a presentar 4 casos exitosos de innovación, es decir, diferentes instituciones hospitalarias de la ciudad van a contar un poco qué cosas nuevas están haciendo, como le menciono, en términos de procesos y de hacer las cosas de una manera distinta, siempre pensando en el bienestar de los pacientes. ¿De pronto habría alguna manera de compartir este tipo de conocimiento con las diferentes entidades, por ejemplo, qué sé yo, la CPS, para que a los usuarios también haya ese producto de atención de salud de buena calidad? Claro, claro. Ahí lo que tenemos es que entender que este es un proceso que toma tiempo. Entonces, en la innovación tú tienes primero un problema, a ese problema le buscas una solución, esa solución tienes que trabajarla, tienes que ver cómo funciona, tienes que corregir errores que de pronto encuentres en el camino, y ya cuando la tienes perfeccionada es cuando la puedes llevar finalmente a los usuarios, presentársela a los gerentes de las EPS y comentarle que ya está disponible para que la autoricen y de esa manera los pacientes puedan tener acceso a ella. Teniendo yo un médico de alta categoría como usted, yo no obro a veces como periodista y no como paciente. Una inquietud tiene que ver con el manejo de los genéricos y los de marca. ¿Cuál recomendación haría usted? Por ejemplo, algunas personas de bajos recursos no pueden comprar un medicamento de marca, pero ¿qué recomendación o qué debe tener pendiente del genérico para que surta el mismo efecto en la cura de una enfermedad? Bueno, no, esa es una pregunta muy difícil que usted me hace. Aquí le puedo mencionar que ya el Ministerio de Salud tiene guías de uso de medicamentos, en los cuales es el Ministerio el que presenta a toda la comunidad en general cuáles de ellos deben usar y cuáles no. Digamos, a mí no me queda bien hacerlo en este momento, pero sí les sugiero que hablen con sus médicos tratantes y que les pregunten por el medicamento genérico. El médico tratante les podrá aconsejar mejor en cada caso específico con cuál de ellos pues se deben ir. Y a los médicos tratantes, pues sugerirles que consulten estas guías de uso de medicamentos, de uso racional de medicamentos, que en este momento el Ministerio de Salud está empezando a producir. Los oyentes, la gente que yo me encuentro en la calle, me ponen algunos temas y esos temas yo se los transmito a mis invitados. Otro tema tiene que ver con la regulación de las prótesis que las muchachas, que las jóvenes ahora tienen muy de moda ponérselas. ¿Eso se puede poner cualquier tipo de prótesis o hay algún tipo de recomendación que se le quiera hacer a la comunidad? No, definitivamente tienen que cerciorarse que el lugar donde van a realizar un proceso de estos quirúrgicos esté habilitado por el Ministerio de Salud, esté habilitado por las secretarías departamentales, que tenga todas las condiciones de salubridad, de sanidad. Tienen que verificar que los médicos tratantes tengan efectivamente los títulos de cirujano y los títulos de idoneidad que le dan, que por favor no vayan por ahorrarse unos cuantos pesos a arriesgar su salud por ese tipo de decisiones. Entonces, hay regulación, hay legislación al respecto. Pues, doctor Sergio Prada, yo no sé si de pronto me salía el tema, pero en materia de innovación, ¿tiene algún otra recomendación o qué se nos queda en el tintero?
No, mire, me parece muy interesante que los oyentes de pronto se acerquen a sus instituciones prestadoras de salud y ellos mismos sugieran cambios, ellos mismos sugieran por qué no hacemos algo de manera diferente, y si tienen ideas, acérquense, porque muchas veces las ideas vienen de todos los pacientes, vienen de los médicos, vienen de la interacción que tenemos todos los actores del sistema de salud. Entonces, bienvenidas sus ideas, comuníquenlas y tráiganlas para que las pensemos juntos. Pues doctor Sergio Prada, subdirector de investigación e innovación de la Fundación Valle Lili, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Voces de Occidente, y que siga en todos sus procesos así médicos, transparente y en bien de la comunidad. Muchas gracias a todos ustedes, muy amable. Desde Santiago de Cali, para Voces de Occidente, les informó Ernesto Landazuri.